ya con nosotros el doctor Jaime Aristegui Escuder. Hablamos de economía en Enfoque Final. Doctor Jaime, buenas noches. Buenas noches, Catherine. El presidente Danilo Medina ha logrado reducir significativamente el déficit del sector público no financiero. Entre el año 2012 y 2014, ese déficit disminuyó en más de 3 puntos porcentuales del PIB, lo cual ha creado las condiciones necesarias para que el sector privado pueda expandir su actividad económica. Para detener la acumulación de deuda pública, sin embargo, es indispensable continuar con la consolidación fiscal que reduzca entre 1 y 2 puntos porcentuales adicionales el déficit del sector público. Esto se lograría si se elimina el déficit financiero del sector eléctrico, si se recortan otros gastos corrientes o si se incrementan los ingresos tributarios. Pienso que la primera medida del próximo gobierno será una reforma fiscal. Para lograr que la población la apruebe, oigan bien, recomiendo que la misma contenga reglas fiscales que aseguren la sostenibilidad de la deuda pública. El uso de reglas fiscales obligaría al gobierno a ahorrar en tiempos de elevados ingresos y evitar así la tentación de incrementar las erogaciones. Esto significa que aumentaría el control de los gastos, reduciéndose el ritmo de endeudamiento. Además, esas reglas promoverían el uso de herramientas de costo-beneficio que priorizarían los gastos y las inversiones públicas. El fortalecimiento de las instituciones que manejan las finanzas gubernamentales ayudaría a disminuir la volatilidad e incertidumbre de los resultados de ingresos y egresos. Esto elevaría la predictibilidad del saldo fiscal y expandiría el impacto de la intervención del Estado en la economía, estimulando así el crecimiento económico y la creación de empleo. Catherine. Muchísimas gracias, doctor Jaime, como siempre, por su aporte. Buenas noches.